Hello, good evening, my friends. Welcome to the last class. So this is a really good time to start and to finish, well, this module, but mainly finished. So welcome back. I'm really happy to say that you have worked a lot. Me alegra, pues, comentarles que sí, he notado que han trabajado mucho. And we're going to, well, finish this module with this last class. So we're going to have the survey at 8:30. Vamos a tener la encuesta a las 8:30. Y pues, vamos a esperar que todos estén conectados. Okay, I hope so. So, welcome to all of you. Let's Jose Mauricio, good evening, my friend. How are you tonight? Good evening. Everything okay? Okay. Nice, perfect. Juancito, el ruiseñor de inglés. Okay, Juancito, how are you doing? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How was your day? Really good, nice, not bad. Nice. Yes, juevesito de amigos o de familia, right? Yes. Yeah, perfect. Well, Juancito, thank you for being here, punctual as always. Carly Daniela. Good evening, teacher. Hello. How was your day? I'm doing great. Doing great. Good one. Okay. Yeah. I like it. I can see your curly hair, like, extended, like, very nice, okay. Sí, hoy estaba nostálgica. Así me peinaban en el kinder con los colitos. Ah, bueno. la que son colochita o pelo liso, se le ven bien así. En tu caso, pues. Okay. Gracias. Take advantage of your hair. Thank you. Okay. I try. You're welcome. Flor, good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. Okay, tonight, are you connected from your computer, right? Yes. Perfect. Okay, that's nice. You feel better to use the computer, right? Ayer tenía muy mal internet porque That's another. Tormenta, y ahorita también ha llovido, pero hoy sí pude. That's really disgusting when we have problems with the internet. Yes. And that's it. Sometimes it happens. Okay. Nice to see you, Flor. One more time. Okay. Yes. Here we have Janet. Good evening. Good evening, teacher. Okay. How are you tonight? Very nice. Very nice. Okay. I'd like to hear that. Good for you. Here we have also we have Elia, Noé, Mario, Douglas, Cesar, Marvin, Odalis, Julissa, Kevin, and Alexandra. Okay. And I hope you're home, finally at home. And let me show you something. Solo quiero ver quiénes me escriben. Porque hay algunos que... Hay algunos que me escriben y me comentan de que vienen de camino y todo eso. I know it is difficult sometimes. Okay, Rosy no puede ingresar. Vamos a ver. Okay, let's check this. Okay, we're going to start now by checking this topic that is speaking practice, business travel. This is more, well, this is like a review of the last topics that we have had. And
if you notice, it is like business travel. It's talking about, yeah, some travels that you have because of your work. I know some of you maybe don't have, well, maybe you have not, well, maybe you don't have that characteristic in your company that you have to travel from one place to another here in El Salvador or abroad to another country. But talking about classes, the class 20, can you see class 20? I like this number, really like it. Porque necesitan descanso ustedes de mí. Muchas clases conmigo, demasiadas. Okay, food. Let's talk about food. Here, when we say juicy, juicy es jugoso, okay? Crunchy, crujiente, como que es anuncio de pollo. Juicy, crunchy, greasy, okay, greasy, grasiento como Grease, la película, el musical, you know. Hot, picante. Mild, okay. Suave, bueno, leve, picante, como que medio. Okay, but hot is really, really complicated when you eat something and you don't have water. Okay, here we have spoon, que es cuchara, fork, tenedor, chopstick, palillos chinos, bowl, que es tazón, por eso le dicen el super bowl, ¿verdad? Super tazón. Plate es plato, pero aparte de plato también le podemos decir dish. Y tenemos knife, la K no se pronuncia, knife es cuchillo. Okay, so that's it. I guess it is part of food and kitchen vocabulary. I repeat again, juicy, crunchy, greasy, hot, mild, spoon, fork, chopsticks, bowl. Así, no es bowl, es bowl. En lugar de la W, una U, bowl, plate. Okay. And here we have dish and knife. So I'm going to call you one by one. Yo voy a llamar uno por uno, please. Say hi, hello, and tell me one of these words that you can see on your screen, okay? Let's see. We start with Abel Edenilson. Are you there? I hope you can connect. Alexandra is listener, right? Brenda, no. Cesar, are you there, Cesar? Hi, teacher. Okay, thank you. Who is Douglas? Greasy, good. I am here. Okay, nice. Crunchy. Perfect. Elia? Present. Ball. Ball, nice. Fatima? Okay, sure. Fatima. Yes, Fatima, what's your word? Word. Thank you. What about Fernando? I don't know if Fernando is there. Okay, Flor? Present teacher. Thank Chopsticks. Good. Nine. And here we have Gisela. I guess Gisela has been having some difficulties with the internet these days. Okay, Mauricio? Present. Thank you. Hope. Okay, Juancito? Present teacher, fork. Okay, perfect. Julissa? Present teacher, crunchy. Crunchy, nice. Carly? Good evening, teacher. Good evening. Chopsticks. Chopsticks, thank you. Laura? Present. Hello, Laura. Bowl. Bowl, thank you. Marvin Edenilson? Okay. Thank you. Mirna, Janet? Present teacher. Crazy. Crazy, thank you. Odalis?
Present teacher. ¿Qué onda, Liz? Art. Mm-hmm. Oscar, are you there? No. Okay, Rosa del Carmen. Kevin Ramiro. Liliana Alejandra. No, Mario. Present teacher. Hey, Mario, ¿te has desaparecido, Mario? What's going on? A ver, ¿en qué andas? Por el trabajo, teacher. Despedidas de soltero. Okay, nice. Perfect. Noé, are you there? Present teacher. Okay. Pork. Thank you. And Adriana, ya tenemos día de no tenerla por acá. Okay, we're going to start this first. Here we have five words with similar sounds. This is the speaking activity. Maybe you have found three words, four words. I know it is kind of difficult to find five words or six because we have like extended vocabulary, but there are some of them that are kind of tricky or complicated. Algunas palabras son como un poco raras de encontrar un patrón, okay? Así que ustedes me dicen, you tell me, si encontraron algunas palabras complicadas, vamos a ver. Vamos a, pues, necesito que en este, yes, Florcita, ¿ya las tienes? Sí, teacher, pero no encontré cinco. Encontré two de preposición, two de dos y two de también. Ok. Encontré... Ajá. Buy, de comprar, buy, de adiós, de decir adiós. Ajá. Meat de carne y el otro meat, no sé de qué, porque no lo puse. Okay, entonces hagamos algo. Fíjense en el chat de Zoom, acabo de subir feel, feed, knee, z. Those are words with similar sound, at least similar vowel. Al menos la vocal se escucha parecida, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser muy, muy igual. O como que, ¿qué? Solo una letra de diferencia. Pero necesito que las escriban. Type them on the chat. Escríbanlas en el chat todos y las vamos a revisar en este momento. Una por una. Vamos a ir viendo, ¿ok? Así que vamos a esperar y yo les voy a ir llamando a ustedes uno por uno para que puedan pronunciarlas, ¿ok? Las pronuncian y vamos a irlas revisando. Because it is difficult just to say them. Solo decirlas es un tanto difícil porque hay una letra. Yes, Flor, thank you. Good. ¿Ok? Thank you, Juancito. Vaya, este Juancito sí se trajo ahí varias palabras. Good. Very nice. Bien, esperemos a ver qué dicen los demás para que tengamos un buen número de palabras.
have like a extended vocabulary, un vocabulario un poco extenso, en el sentido de que a veces necesitamos tener ciertos patrones. Se repiten en diferentes palabras y encontrarlos. Porque hay como se parecen. Debemos de saber el contexto o por qué lo están diciendo, qué quieren decir con eso. Ok. Así que, bueno, vamos a comenzar. Solo un segundo. Okay, Flor, please, could you read your words? Flor, ¿puedes leer tus palabras? No te escuchamos, Flor. To the preposition, to the dos, to también. Okay, to. Similar, yes. Right? Yes. They are similar a lot. Thank you. Juan, your turn, my friend. Okay, teacher. Two. Yeah. Bye. Break. Meet. Yes, that's it. It is really difficult sometimes to differentiate these words, but if you know the context, I mean the other words around the sentence or the conversation, you got it. Es de saber eso, las otras palabras. Si están hablando de meat, you are talking about cooking, okay, in the afternoon or at noon. Okay, si dicen meat, entonces seguramente están hablando de carne. If you are talking about ingredients and all those things. But if you're at work and you are talking about new information and you have to be with all the employees, meet es ya reunión. Okay, so that's why. Yes. Thank you. Reference car. Break the freno. Freno. Mm-hmm. Yeah. Break the reunión de descanso. De descanso. Ajá. Okay. Exacto. Y también es un verbo también, break, ¿verdad? El ¿cómo se llama? Romper, ¿verdad? El primero. Pero también es freno ese, de break. Pero ese creo que se parece bastante. By, vos elegiste, Juancito, los que más se parecen, de hecho. Sí. ¿Ya? Bye. Esos son iguales, no son similares, son iguales. Right? Iguales. Okay. Okay, thank you, Juancito. Really, very okay. Good. Noé, please. Okay. Right. Yeah, those are... Well, the same, casi, well, lo mismo, porque right, la segunda de escribir, no se pronuncia W, es no. Right, ajá, ok, good, derecho, ¿verdad? Escribir derecho, y rito. Escribir y rito. Rito, ok, right, de hecho, sí se llama una película de Anthony Hopkins, I didn't see, no la vi, people say that it is good, ok, thank you, Noah, the same pronunciation for these ones, ok, Flor, también tienes esta, ¿verdad, Flor? Yes, comprar sí. Y adiós. Es lo mismo. Bye. Yes. Okay. Thank you. Let's listen to Laura, creo que te confundiste porque ahí dice beber. Beber dice, ajá. Yo sé que jueves de amigos, pero relax, todavía no terminamos la clase. El otro que es beard. Ok, ya vamos a ver eso, Laura. Douglas. Ready with your words? Yes, teacher. My words are the beard. 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 Ok, thank you. Beard. Ajá, ok, nice.
Porque la primera sí se dice bear, oso, bear. La otra es beer y la otra bird. Pero son bien complicadas. La palabra cerveza, beer, beer. Y para decir aves, bird. Como que imaginen decir la ave o pájaro sin la i, sin ninguna vocal, solo bird, bird. Mm-hmm. That's it. But similar because all of them have B and R. Todas tienen B y R. Thank you, Douglas. Okay, Mario, you go. Okay. Way. Mm-hmm. Way. se escucha como mexicano. Okay, way. Yes. Yeah, that's it. Way, camino, way, peso, right? Mm-hmm. La última. Sí, estás hablando de palabra mexicana or what? Ahorita veo. Ah, significa suero. Ok, como proteína. Güey, güey. Espero que sea como que un mexicano estuviera oso, hablando. Thank you, Mario. Ok, nice. Dice. What about Marvin? Ok. He's on meet, or, mm-hmm. or. Now. Sell. Here. Thank you. The first one, en la primera creo que te hace falta una E. Meet. Porque si no, met sería el pasado de meet. Pero sí entiendo. Meet, yes. One different is our, hora y nosotros. Same pronunciation. También tenemos know, okay? Know, de saber, I don't know. Y cuando alguien le va a decir no a algo, do you want some coffee? No, thanks. No se dice no, se dice no. Okay. Thank you, Marvin. Ah, Cell. Cell es el primero que es celular o el villano en Dragon Ball. El Android, de verdad, Juancito. Really good. Que es de mi favorito, de hecho. Y el otro es Cell, de vender. Here. De... Como Zelda. Sorry. Cell es como Zelda, de prisionero. Ah, really. Let me check. Yes, Zelda. Ajá. Me había confundido con la otra S, que es vender también Zelda, pero no, Zelda. Good one. Here. Good. Igual. Here, oír. Perdón, escuchar. Here. And here, aquí. Thank you. Let's check some. Fernando, what about you? And then Laura. Well, in my case, this word is now thing and think. O sea, de cosas y pensar. Yeah, that's it. Okay, things and things. Yeah, thank you. Good one. Okay. Cosas y pensar. Nice. Laura and then Flor. Sí, la primera era beer de cerveza. Ya ven. Lo siento. Luego, beard de como barba. No sé si se dice igual. Beard. De, luego, where, dónde y where de vestir. Uh-huh. Okay. For de cuatro y for para. Okay, thank you. Okay, what about if we have, well, Alexandra, ¿verdad? Tiene dos palabras. Ahí vamos con César. Okay, César. Sería, vale, que acaba de decir, here, uh-huh. y here, yes. y our, y or, también. Okay, yes, May. Our. Uh-huh. Ajá, our. Uh-huh. Thank you. Mail, que es como solo la L cambia, creo yo. Ajá, yeah. Ajá. Y pair. Pair, similar. Thank you. Tenemos acá a José Mauricio también, ¿verdad? Ya ven que todo. ¿Y por qué están escribiendo cerveza? Es un mensaje subliminal. Mi amigo. Es muy sospechoso. Algo anda mal, ok. Tenemos beard, thank you. También aquí Fátima escribe break,
similares, ¿verdad? Muy parecidas. Right, Fátima? And esta ya dijo estas, mail, mail. Imagínense, mail de correo y mail de, digamos, masculino. Pair, ajá, pair, pair, pair de pareja y pair de pera. Yulisa, we want to hear you, queremos escucharte. Okay. Number one, peace, peace. One piece, como dice Juancito, ok. Two, see, see. Three, uh-huh. Beer, bear. Four, wear, wear. Y five, three, three. Hey, thank you. Muy bien, número cuatro, where, where. Como creo que César lo había dicho, Douglas. Where, de dónde y where de usar. Same. Number five, three, and then three. Three con teta, three, three. Okay, and here we have Elia. The last one, Elia. Hello. Okay, please, yours. Dear, dear. For y for. Thank you. Bien, dear, la primera es venado, la otra es dear, querida. En la otra tenemos for, cuatro, para, y la otra for, es cuatro. Carly, luego okay. Seguimos contigo, okay? Vamos ahora a la encuesta, please. If you have the computer, good, because you can have more facilities to complete the survey. If you you're going to do it on your cell phone, perfect. But check, please, the information that it's on the WhatsApp group. Revisen la información que está en el grupo de WhatsApp. Catherine nos hizo el favor de enviárnosla a las 5:50 p.m., ¿verdad? Tenemos acá las indicaciones, ahí está el link. Bueno, pero antes que nada, necesito presentarles un video para que tengamos una mejor idea de cómo hacer la encuesta de survey. Ustedes ya saben cómo hacerla, pero igual necesito que vean este video. Es importante que nadie la comience a hacer hasta que yo dé el aval. Para que vayamos todos en orden, necesito que tengamos un poco de paciencia porque todos debemos de hacerla al mismo tiempo, ¿ok? Just give me a second. Deme un segundo mientras les presento el video. Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Una pausa. Flor, ¿sí se puede escuchar? Sí, teacher, sí se escucha. Ok, let's check this video. Vamos a ver este video. Ok. So, it is important to have it. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia
donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Okay, my friends, this is one of the most important parts, una de las partes más importantes, enviar la captura de este mensaje, ¿verdad? Cuando ya les aparece, gracias a la respuesta se ha enviado, tomarle captura y luego la envían al grupo de WhatsApp abajo con su nombre completo, o sea, adjuntan la, o me envían la captura, o puede ser fotografía, como ustedes quieran, pero en ese mismo archivo que me envíen, allí escríbanme su nombre completo. Bien, vamos a dar inicio entonces todos. En el grupo de WhatsApp tienen ya el link, así que vamos pues a entrar, ¿verdad?, a lo que es la encuesta de satisfacción. Lo vamos a hacer en este momento y vamos a tener esta imagen, ¿verdad? Espero que todos estén ya en el, acá, ¿verdad?, en el, ya entraron en el link. Yes, perfect. Okay, thank you. Pónganme, por favor, todos un pulgar arriba o un emoji, ¿verdad? Los que ya están en el, acá, en la encuesta, please, para dar inicio. Thank you, Juan, Elisa, perfect, Marvin, wonderful, bien, Laura, estamos, pues, excelente, José, Elia, Odalis, Kevin, Douglas, muy bien, Kevin, Oscar, thank you very much, my friends.
Muy bien, vamos a dar inicio entonces, Noé, excelente. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones, pleca, será proporcionado por el proveedor, y esta información, thank you, Janet, que ya nos la enviaron, ¿ok? Así que vamos a buscar la información que ya tenemos, que en el WhatsApp, ya sea que se les haya llegado, digamos, a través de correo, a través de WhatsApp. Si están desde una computadora es un poco más fácil porque pueden copiarla. Si no, pues la voy a dictar en este momento, ya que algunos sé que pueden que tengan un poco de dificultad. Así que vamos a ver acá. Bien, este sería el número y este es súper delicado, ¿verdad? Como lo pueden ver acá, ¿verdad? El número es el 2863-7-7810-0015, pleca 2022. Repito de manera más lenta. 2863-7-7810-0015, pleca 2022. Si hay alguien que se queda, por favor, ¿verdad? Me avisa, me dice, todos, la mayoría, siempre hay alguien que me dice, teacher, me quedé en la parte 1, ¿verdad? Nadie va a terminar la encuesta hasta que yo dé la indicación, por favor. My friends, por favor. Si alguien se queda, dígame en el momento, porque hubo un participante en un grupo que íbamos ya en la pregunta 17 y me dice, profe, me quedé en A1, teacher, me dice. Entonces, y estuve preguntando quién se había quedado, ¿verdad? ¿Hay alguien que necesite que repita, verdad, el número? No problem. Si no, también lo estoy enviando en este momento en el chat, ¿verdad? Ok. Muy bien, ahora vamos con el nombre completo, ¿verdad? ¿Hay alguien que tiene dificultades que no haya digitado el número de orden? Ya en este momento, no hay problema, ¿verdad? Me parece que nadie. Bueno. Vamos al nombre completo, por favor, nombre según Dewey, ¿verdad? Carly, no me voy a poner Carly, ¿verdad? Ni Dani, sino que Carla Daniela, ¿verdad? Nombre completo según Dewey. Wonderful. Vamos a la número 3, correo electrónico, que es el correo con el que ustedes están recibiendo la información de parte de Inglés Corporativo y con el correo también que ustedes tienen acceso a la plataforma con la que hemos estado trabajando. Difficulties, problems. Si tienen problemas o dificultades, también me pueden escribir al chat directo, ¿verdad? César todavía no, bueno, ya terminó César, pero la indicación era que nadie la terminara, ¿verdad? Por motivo de orden, pero ya lo hizo César. Nadie más la envíe, por favor. Esperemos los demás. Necesito que pongamos, que tengamos paciencia. Please, please. Bien, vamos con el número de celular en este momento. Ya lo saben, ¿verdad? Vamos a hacerlo lento, ¿verdad? Despacio. Vamos ahora con la 5, ¿verdad? Femenino, masculino. Ustedes eligen, ¿verdad? En este momento de la número 5. 6, departamento de residencia. En el departamento de residencia, pues, donde están, ¿verdad? Actualmente, que es la información que ustedes nos han dado, ¿verdad? A Inglés Corporativo. Municipio de residencia. Please, háganlo con calma. Relax. Tenemos tiempo. Muy bien. Aquí vamos con la empresa donde trabajan y es importante en la número 8 que pongamos atención a la razón social. No vamos a... A veces tienen nombres comerciales las empresas, ¿verdad? Entonces, se lo voy a decir por cualquier cosa. En Abel de Nilsson tengo Almacenes Pacífico, Jorge Pacífico Hasbun.
Este, tenemos en Alexandra Profesionales en Cobros SADCB, Brenda Grupo Lorena SADCB, César Corporación Ferretera SADCB, Douglas Aeromantenimiento S.A. Elia Grupo Lorena S.A.D.C.B. Fátima Acaas Asoco de Aprovisionamiento. Good. Qué largo ese nombre. Acaas Asoco de Aprovisionamiento Agro Ahorro y Crédito y Consumo de San Sebastián de R.L. Fátima, qué extenso este nombre. Ya lo tienes. Bien, Fernando, get com. Muy bien. Pero ya no es así, teacher, solo es Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito. Vaya, porque aquí me parece uno bien largo, pero bueno. Sí, Fernando. Pero bien, GetCom Internacional SADCB, Fernando Flor, Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán. Vamos con Gisela Advanced Logistics Solutions SADCB. José Mauricio GMG Salvador, ZF Sociedad Anónima de Capital Variable. Juan Cristóbal Desarrollo Consolidado SADCB. Okay. Tenemos Yulisa GMG Servicios de Salvador, Carly Almacenes del Pacífico, Jorge Pacífico Hasbun, Laura North Atlantic SADCB, Marvin Avícola Mejía SADCB, Mirna Yanet Jungo en El Salvador SADCB, Odalis en la misma asociación, ¿verdad? Que Fátima, Oscar Transportes Consolidados, Rosa R.I.S. Shipping SADCB, Kevin Jungon, El Salvador, SADCB. Mario Disma, SADCB, igual que Noé. Y Adriana Almapa, SADCB. Muy bien. Continuamos entonces con la encuesta. Vamos con... Esta es súper importante. Por eso quiero que lo hagamos paso a paso, ¿verdad? Nombre del proveedor con el que se capacitó, ¿verdad? Aquí vamos a desplegar este menú. Y definitivamente vamos a seleccionar inglés corporativo, así como lo tengo arriba de mi cabeza, ¿verdad? Ah, no, aquí, ¿verdad? Inglés corporativo. Regal International. Esa es la número 9. Vamos con la 10, que es nombre del curso, ¿verdad? Que es inglés principiante, módulo 3, ¿verdad? Si no, pues también se los dejo acá. Inglés principiante, módulo 3. ¿Verdad? Vamos a ver qué me dice el chat. Muy bien. Bueno, vamos a la 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Necesito que elija de las tres preguntas, ya sea insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Necesito que la en ese momento. Seleccionen una opción que ustedes consideran. Muy bien. Vamos ahora a... Teacher. Inglés principiante módulo 3. Uh-huh. Sí. Okay. Sí, inglés principiante módulo 3. Uh-huh. Ok, ya, gracias. Ok, perfecto. Ok, déjenme ver solo acá. Vaya, seguimos entonces con... ¿En qué, número 12, en qué fecha se inició el curso, verdad? Acá, pues, tenemos la información, ¿verdad? Que nos iniciamos el curso el 21 de septiembre del 2022, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es que... No sé qué más tiene aquí. Ah, Alexandra. Bien. Entonces, acá, ¿verdad? 21 de diciembre, ¿verdad?
de septiembre, perdón, diciembre, ya quiero pan con gallina. Bien, 21 del 9 del 2022. Y 13 dice, ¿en qué fecha se finalizó el curso? Es esta noche. Así que desplegamos el menú y aquí ya está para nosotros seleccionado. 20 del 10 del 2022. Muy bien. Ahora tenemos la 14. ¿Y cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y es bien curioso, ¿verdad? Esto porque cuando vamos a seleccionar el nivel de satisfacción, es importante recordar que tiene que marcar uno, ¿verdad? Y aclararles que este punto no se refiere a cómo ustedes se sienten por haber cumplido o no, ¿verdad? Este módulo. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo yo he impartido la clase académicamente y cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado a cada uno de los procesos. El monitoreo, ¿verdad? Y que han estado constantes. Así que selecciona cualquiera de las dos opciones. Si seleccionan insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Bien, vamos con la 15. Y en el caso de la 15, pueden anotar algún curso que les sea de interés, ¿verdad? Si no, pues no. No lo envíen. Luego tenemos la 16, comentarios. Si ustedes quieren dejar algún comentario, ¿verdad? Referente al curso. That's okay. Si les ha parecido. Okay, wonderful. Luego, enviar. Y me envían la captura. Thank you. Porque lo voy a ir anotando, ¿verdad? Me envían la captura así con el nombre completo. Okay, so perfect. Vamos a comenzar a revisar por acá. Me van a regalar un segundo mientras lo voy anotando. Ok, del quien no he recibido, ¿verdad? Es de Fernando, no sé si está conectado, creo que tuvo dificultades quizás, ¿verdad? Tampoco he recibido de Kevin en este momento, que si está conectado Kevin, ¿verdad? Fátima, gracias. Ahorita tengo que revisar esto, porque si no, pues como les comentaba, solo esta encuesta solo se permite hacerla una vez, son los lineamientos que nos han dado. Y es importante que pues la terminen. Es primordial el completar esta pues encuesta. De lo contrario, sería pues parte de los requisitos para aprobar el curso. Bien, solo me faltaría entonces el de Kevin. Si no, pues vas a tener dificultades, Kevin, y se van a comunicar contigo, ¿verdad? En inglés corporativo para poder solventar esto. Okay, my friends, thank you. Gracias por su colaboración. Muy amables.
Nos queda ¿qué? Una hora y siete minutos. Eso va a pasar bastante rápido, ¿ok? So, let's move with this. Teníamos a Carly, ¿verdad? Pero vamos a avanzar un poco con eso y después vamos con Carly. Ok. Aquí tenemos, pues, algunas señales, ¿verdad? Overtaking maximum speed is no U-turns, don't turn right, school zone, don't continue, this exit goes to, don't turn left. And here we have one from 1 to 8 pictures. So the speaker A and the speaker B, it's a brief talk. So what does that sign mean? Dice el speaker A. ¿Qué significa esta señal? What does that sign, sign mean? Speaker B says, it means there is a school zone ahead. Okay, so I need you to complete this. You're going to help me. We're going to start this time with Mario. Así que Mario le pregunta a alguien. Mario va a ser speaker A, por ejemplo. Digamos que Mario dice, Janet, por ejemplo. What does that sign mean? Number 4. Entonces Janet le tiene que decir, it means, y le tiene que decir cualquiera de esto. Okay? Tenemos no overtaking, maximum speed, no U-turns, no turn right, school zone, don't continue, this exit goes to, don't turn left. Okay? Mario, entonces sería pues de... Tú eliges a alguien, ¿ok? Y le preguntas eso. Ok, teacher. ¿A quién? Noé. Ok, let's go with Noé. Y se ríen, Noé. Noé, what does that sign mean? Ok. Number what? Number five. Here we have number five. Mm-hmm. Number five. It means... It means a school zone. Okay, school zone. Yeah. Okay, now, Noé, you ask to another classmate. Okay, Jose Mauricio. Okay, Mauricio, you go. Okay. What does that sign mean? Sign. Sign mean? Number 4. Okay. 4. Ahí tengo duda. Bien. Es la izquierda. Bueno, la hablé de los audífonos. Right and left. Ah, sí, sí, pero tengo duda. Siempre me confundo con la derecha y la izquierda cuando son automóviles. No, pero aquí... Le doy un consejo. Cuando es izquierda, ¿qué es lo que simula la izquierda? Con, si usted la abre así. L. Ajá, por eso. Left. Yeah. Y right, derecha, no hace nada. Ya, pero esta sí, la L. Entonces, izquierda, derecha. Buen punto, ya. Juancito. Yo no me he dado cuenta de eso. Sí, ah, curioso. Izquierda, right, no hace nada. Yo creo que José no tiene problemas con inglés o en español. Yo creo que tiene problemas en español, de hecho. Bien, ahí enfrente de ti. Ajá, don't turn, right or left. Right. ¿Para qué lado, según esa imagen, no tienes que girar? Para la derecha. Yes, ok. Eso sería... No. Ya ves que tengo problemas con eso. Bien, derecha. How do you say derecha in English? Right. Ok, so... Don't turn right. Ok, thank you. Jose, you ask to another classmate. What? Para... Perdón. Quiero... Para Douglas.
Okay. What saved me for two? Mm-hmm. Douglas, what does that sign mean? Number two. Number two. Maybe no overtaking. No overtaking. Are you sure? Yeah. Bien, overtake significa adelantar. Ajá. What is number two? Es esta. Mm-hmm. Yes. Juancito, ¿alguna sugerencia ahí? Porque Juancito veo que es el de las sugerencias. Ahí sí me batearon. Sí. No le hay bueno, lógica ahí. ¿Qué le dice usted? Yo creo que por descanso. Yes, sure, can I help? Yes, Carly, go ahead. Maybe this exit goes to. Yep, this exit goes to. It's when you go to any, you are driving and then you see that billboard. So you can see, oh, this exit, this way, goes to esta salida o este camino va hacia, okay? Hacia. Mm-hmm. Thank you. Okay, let's listen. Douglas, now you can ask to another. Okay, Carly. Let me check. Juan, Carly, Lisa, Flor. Mario Ramos. Okay, go. Mario, what does that sign mean? What number? Number three. Number three, okay. Number three. Yeah. It mean... it mean... There is no overtaking. Yeah, no overtaking. Yes. Sobrepasar. Actually, I don't know what happened with the scholar microbus. Today it was an accident, right? Well, yes, in Los Chorros. De Los Chorros. Okay. Yes. Yes, unfortunately. The bad thing is that. The passengers were kids, eran niños, los pasajeros. Mm-hmm. Really yes. Dangerous. No sé si lo han notado, but some drivers are kind of careless, son bien imprudentes, muchos de los transportes escolares, he notado eso. Maybe they are kind of crazy, and they are transporting kids, llevan niños. And, pero well, no como el del la Monseñor Romero, que iba en sentido contrario. La Monseñor era. No, ese era otro caso. La Constitución creo que era. No. No era la Monseñor anoche. La Monseñor, que iba tomado el señor. No, había otro. There was another on the... Por el paso del jaguar es el otro. No. Yo creo que era por el más Ferrer. Pasando el Masferrer y yendo para el Espino. Uh-huh. Es donde se pegó de frente. Que había uno que iba en carril contrario. Sentido contrario. Ahí fue, que fue sobre el Espino, pasando el Masferrer. No, peligrosísimo eso. Súper peligroso. Se viene a encontrar una moto. Ok, pase. Well. No, the people are really crazy.
these days. Yo creo que la gente está pero disparadísimo. Bueno, continuamos. Let's see, Carly, can you help me please asking? ¿Le puedes preguntar a alguien, Carly, please? Yes, I can. Let me see. Flor, ¿ya respondió? No. Flor, no. Okay. What does that sign mean, Flor? The number 7. Okay, 7. Okay, it means there is maximum speed is. Okay, yes. Thank you, Flor. Now you go ask to another. Juan. Okay, Juancito. Yes. What does that thing mean in number 8? Okay, number 8. It means there is don't continue. Yeah, don't continue. Yes, thank you. And Juancito, ask to another person, maybe 1 or 6. Depends on you. And number 6. Okay, number 6. It means there is, oh, sería, what does the thing mean? Number 6 and Cesar. Okay, Cesar, are you there? Okay, hey, let's ask. What yeah, number? Please. What number? 6. Be? Six. Six. Is no you turns. Okay, so in this one, don't turn left, ¿verdad? Ya nos queda de L. Okay, yes. That is kind of curious. Thank you. Good one. Lo voy a aplicar. Okay, so let's take here we have some similar words. Regresamos al chat. Vamos a ver el chat. Palabras similares. Nos que habíamos quedado con Carly, ¿verdad? Okay, Carly. Se me olvidó. Y como me conecté el teléfono, estaba primero en la computadora y luego en el teléfono, pero me acuerdo de algunas. Aquí te las envío, puesto. Tranquila, para de sufrir. Aquí están las tuyas. Vaya, pues. ¿A te preocupes? Vale. Gracias. De existir, de ser, de estar. Uh-huh. Bee de abeja. Ya no miro. Hair. Y hair de pelo. El otro era del posesivo. Our de tiempo, de la hora. Y our nuestro. It's de suyo, pero de cosas. Y it's de esto es. El que ya había dicho, Marvin, cállate, Maxi. Sell y sell. Eight, que es el pasado de comer. Y eight de 8. Yes, eight, de pasado de eat is in present. So in past we have 8, que era comer, y también number 8, número 8. Thank you. Now, let's see, after Carly, we have Fátima, nos había puesto meat, ¿verdad? De carne y meat de reunión. Odalis, can you help us, please, with your words? ¿Puede verla? Okay. Creo que todas se pronuncian igual. Hay cierta diferencia, pero inténtalo. Después vamos con Janet. Yes. Beer, 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 beer. Mm-hmm. Okay, thank you. Let's see. In this case, here we have bear, beer, beard, and bird. Ya, esa ya la voy a explicar, ¿verdad? La de Dallas. Janet.
Bear. Mm-hmm. Y bear. Bear. Mm-hmm. Desert. Mm-hmm. Con desert. Okay. Mm-hmm. Break. 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 Thank you. Solo que uno es desert y el otro es dessert. Pero está muy bien. Yes. Bien, vamos a explicar estas. Okay. Okay. Creo que merece la pena darle una repasada a esto. Okay. Let me see. Cuando tenemos acá esta palabra, aquí la vamos a poner con otro color. Este es bear. Este es beer. Así, beer. No, beer, beer. Este es beard. Y este es bird. Así, bird. Como que si no hubiese vocal, solo bird. Fíjense bien. Bear, beer, beard, bird. Estas dos considero que se parecen. Beard and beard. Oigan, beard, ¿ok? Bear, beard, beard, bird. It is bird. I know, kind of strange and confusing. Es un tanto confuso, ¿verdad? Bear, beer, beard, bird. So that's it. I guess these mix of words are the most complicated or confusing in the general list. En la lista general que ustedes nos han dado, pues, considera que estos son. Thank you, my friends. Well, let's continue with this. And okay, here I have a conversation. Tengo una pequeña conversación, la cual it is like really important because it is when you are going to number part, sorry, we already practiced part number one of total reservation, ¿verdad? La parte uno en la que dieron, you gave your personal information, but part number two, en la parte número dos, este es más interesante. Because in this part, you have two options. So the agent provides information about options number one, number two. Here we go. Agent, continuando con la anterior, que ya dieron la información, comenzamos. Thank you for the information. No, the. Thank you for the information. Now let's see what you're looking for. Well, I'm interested in staying for 2 days at your hotel. I'm glad to hear that. When are you planning to stay with us? Acento de pregunta. When are you planning to stay with us? On November 26th and 27th. Wonderful. Definitely. We have some options for you. Okay, I wanna know. Okay, I want to know. First of all, how many people are staying with us? Just me. Okay, then the options are. Option number one, single room, room service, breakfast, hot water. Price for 2 days, $150. Option number two. Single room, hot water, jacuzzi, mini bar, breakfast, dinner. Price for 2 days, $300. Customer dice, nice, I think there are good offers. I will take option number two. Agent, excellent choice, Mr. Clara. Just to confirm, you are booking a single room for 2 days with hot water, jacuzzi, mini bar, breakfast, and dinner for $300. Customer, yes, that's correct. Bien, así que sería esta parte. Honestamente, no sé qué tan bien se vería. Creo que no se ve muy bien así minimizado. Así que, no, ¿verdad, Juancito?
No mucho. Entonces, lo que yo voy a hacer es que ya se lo envío. Mira, ya lo envío. Revisa si no está muy pixeleada. Vamos a ver acá. Sí, porque si no, vamos a ver acá. Ahí está. Ah, sí, ok, thank you. Really nice. Bien, entonces son palabras que ustedes ya conocen más o menos. Vamos a practicar un poco. Ok, no problem. Part number one, you give your information. Part number two, you listen to the offers and you select the one that you prefer the most. En la parte dos, ya escuchas ofertas y dices, prefiero esto. Ok. La parte 3, si la alcanzamos, ya es una cuestión de payment, ya cuestión del pago, ¿ok? So, just give me a second, I'm going to order the pairs, voy a organizar las parejas y todo esto. Así que, pues, denme un momento, mientras tanto, denle una revisada a la conversation, please. Interesting. Teacher, disculpe, ¿me puede agregar a un grupo? Porque no le vi. Ahorita. ¿Agregar al grupo de qué? ¿De Zoom? ¿O no, de WhatsApp? De la lectura, no digo más al leer eso. Sí, ya se envió el grupo de WhatsApp. Puede revisar. Ahí está. Vaya. Ok, luego aceptas la solicitud.
Okay, my friends, welcome back. Let's check this conversation. And you tell me who wants to be the first. ¿Quién quiere ser la primera pareja? Okay. And I know you have practiced a lot. Sé que han practicado bastante. So what if we start this last part, la última parte ya de la clase, con esa conversación? Volunteers, tenemos voluntarios. Si no, pues también podemos elegir. Gisela. Hello, Gisela. Hello, teacher. Hello, ¿con quién estuviste? ¿Con Fátima? Sí, con Fátima. Ok, perfecto. ¿Quién sería el agent? Oh, ¿quién sería el customer? Yo. Ajá. Ok, man. You go. Ready, Fatima? Ready. Okay. Thanks you for the information. Now let's see what you are looking for. Well, I'm interested in selling for 2 days at your hotel. I like to hear that. Where are you planning to stay with us? On November 26th and 27th. Wonderful. Definitely we have some option for you. Okay, I want to know. First of all, know how many Hello. People are Gracias. Staying with us. Just me. Okay, the option are option number one, single room service, breakfast, hot water, price 2 days, $115. Option number two, single room, hot water, jacuzzi, minibar, breakfast, dinner, price for 2 days, $300. Nice. I think they are good offers. I will take option number two. Excellent choice, Mr. Clara. Just to confirm, you are booking a single room for 2 days with hot water, jacuzzi, minibar, breakfast, and dinner for $3,000. Yes, that's correct. Perfect, good. Well, excellent pronunciation. Lo hicieron bastante bien. Creo que ha ayudado mucho. Pues el hecho de que han estado practicando y este tipo de vocabulario que también vemos que es algo práctico. Ok, another couple, bueno, otra pareja, another pair, para finalizar esta parte de conversations. Y ya casi vamos terminando, nos quedan solo 25 minutos, 25 minutes. A ver, creo que si quiere animar, Juancito, lo veo ahí con ganas de darle okay. con todo. Okay, Juancito, who was your classmate? Con Carly. Me. Ese equipo. Viene potente. ese viene propio. Vamos a ver. Vaya, ya empiezo. Thank you for the information. Now let's see what are you looking for. Well, I'm interested in staying for today at your hotel. I'm glad to hear that. When are you planning to stay with us? November 26th and 27th. Wonderful. Definitely we have some options for you. Okay, I want to know. First of all, how many people are staying with us? Just me. Okay, then the options are option number one, single room, room service, breakfast, hot water, price for 2 days, $150. Option number two, single room, hot water, jacuzzi, minibar, breakfast, dinner, price for 2 days, $300. Nice.
I think they are good offer. I will take option number two. Excellent choice, Mr. Aleman. Just to confirm, you are booking a single room for 2 days with water, electricity, minibar, breakfast, and dinner for $300. Yes, that's correct. Very nice, good. ¿Ya están listos para ir a pasar la luna de miel en cualquier hotel? Ya reservaron. Obis, ya se defienden. No, no, no. En un crucero. Va, ok. No, el Titanic no deja traumado a uno. Gracias. Vaya, Juancito. No, dice... cruce del cuarto a la cocina. Es el mejor crucero. Eso está bueno. Así no se vale, Juancito. Juancito, es malo, va. Malo, y le quiere alegrar el momento. Dice. Le dice, vamos claro. A cenar afuera, le dice, y al patio la saca. Ahí, a la cena. Juancito es troll, ya lo vi. Okay, my friends. Well, we're going to finish this with this activity. If you notice here, we have, let me see. Well, it says, why do you or your partners travel on business? Rank top three reasons. I don't know who of you travel on business. ¿Quiénes de ustedes ya han viajado o su trabajo, your job consists on traveling? Si consiste en viajar de El Salvador o a otros países. I don't know who of you. Maybe the ones who work in another department, maybe. No sé quiénes de ustedes. Could you raise your emoji? A ver si me puede levantar la mano. O poner así, thumb up. ¿Quién de ustedes lo hace bien? Juancito. Dice, okay. You travel, okay, Marvin. You too, okay. Juancito, you travel from here in El Salvador or to some other countries? No, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Wow, all Central America. And yes. I guess the farthest, el más lejos, is Nicaragua, right? No, from, Costa Rica. No. Costa Rica, yes, Costa Rica. How many hours? Yes. ¿Cuántas horas? Lo que pasa es que fue en avión y relativamente casi que... Ah, no. Solo que como 45 minutos, una hora lo más. Yeah, that's really fast. Sí. Okay. Thank you, Juancito. A donde es más chistoso viajar en avión es a Honduras. En media hora, porque 15. Uno solo siente el... Cuando al ratito ya aterriza. Really? Sí. O sea, excelente, al bus. 15 minutos creo yo, una cosa así, o sea, risible. Really. Hasta llegar al aeropuerto, sí. le tarda más. Sí, no, malo tarda que más en el check-in. Te tarda sí. Más. Bueno, en el check-in, el check-out. Check-out. Uh-huh. Se tarda uno más que en realidad el viaje. Uh-huh. Bueno, sí. Ok. Well, yes, it's really close. Es bastante cerca. Vamos a ver, Noé, what about you? Here in El Salvador, or have you traveled to another country because of your job? In El Salvador. Okay, nice. Have you visited a lot of places? ¿Has visitado bastantes lugares? ¿Cuál es más lejano? What is the farthest? ¿Cuál es más lejano? Quizás San Miguel. Okay, San Miguel is really hot there. Tomorrow to Santa Ana. Okay, well, Santa Ana, you're going to find a lot of traffic. Vas a encontrar tráfico, ¿verdad? No sé cómo va a estar. En la mañana. Casi Mario... de punta a punta, viejo, este hombre. Sí. Yes. Es que Mario comenta de un redondel que están construyendo, pero no sé si es el de Bío de Pico. O bueno, te puedes ir por otro lado, obviamente. El de Bío de Pico, el Claudia Larce, y en Constitución, por todos esos lados están construyendo. Pero bueno, soy de Lourdes, me queda cerca de Santana. Ah, no, no. This is really close. Sí. Yes. Bueno, sí, ya tengo tiempo de no ir a Santana, pero I work
Los panes chucos. ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué? Panes chucos. Panes chucos. ¿Qué pasa con eso? ¿Se los llevan? No lo conoce. No. Sí, no, teacher. I don't know what are you eating. No sé cómo es que está viviendo. Yo conozco los mataniños. No sé cuáles son los chucos. También, así se les dice. Ah, eso. Ah, es que los mata niños. Algunos te los venden de un solo con unas pastillas ya incluidas. Ah, pues no me lo han vendido todavía. No, ese es el postre ya, la yodoclorina. Ahí va de un solo. Ok, yes. Panes mata niños, panes chucos. Yes. Bueno, te lo mejor invento en El Salvador. Bueno, the best inventions. Ok. Nice, we have also Marvin. También te toca viajar, Marvin. Here in El Salvador. Sí, solo por el momento estoy en El Salvador. Ok. What is the farthest place? ¿Lugar más lejos? Desde San Miguel. Mi trabajo, Chalatenango. Ajá. Ah, ok. Pero Chalate has different weathers, tiene diferentes climas. Because in La Palma, it's cold. It's nice, San Ignacio, but if you go to Tejutla, el paraíso, it is kind of hot, es un poco caliente. So, Chalate sí es bien variado con sus climas. Okay. Nice, and let's move to this part. Here we have, entonces estamos viendo eso. Why do you travel on business? I guess you mainly travel to visit clients. Juancito, I don't know, in your case, or to go on training. I have importation training. Okay. So you go specifically on trainings. Okay. What about Noé? You go to visit clients or to visit it? Okay. Clients, yes, definitely. Visit clients. Okay, good. Marvin, what about you? I travel when I have to make inventory twice a year. Okay. To visit manufacturing plants or you go, yes, to make inventories. ¿Quién más dijo que viajaba? No, no tenemos nadie más. But... Gisela, no. No, I guess no. So these are like different reasons why you may travel on business, to attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in-company meetings, okay? To visit agents or dealers, que son con los que hacen pues negocios, ¿verdad? Con otros proveedores, suppliers can be. To visit manufacturing plants, okay? And here we have this. Look, accommodations or amenities, okay? Accommodations son principalmente los lugares, places in the hotel, okay? It can be different kind of rooms or spaces. But if we have amenities, amenities are like extras that specifically a hotel has or a room. Son los extra, ¿verdad? Accommodations se refiere a los lugares o partes del hotel. Amenities son el plus que te da. You pay more and you receive more. Okay? So that's it. So let's move here, accommodations and amenities. I need you to read one of these words or phrases and mention that it is accommodations or amenities. Okay? Let's move to this. Vamos a ver con esto. Let's start with Flor, and then we go with Mario. Okay, Flor, what do you think? You can start with the easiest, con los más fáciles. Amenities. 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 Number
six. Number six, yes. Air dryer. Air dryer, that's amenities. It is not usually to find this. Well, depends on the payment. Thank you, Mario. And then we go with Juan. Okay. Accommodation number two. Yeah. Hostel, que es como un hostel. Yes, that's it. Thank you. Juan and Janet. Number 10. Yeah. Spa. Spa. What is that? I consider that maybe could it be accommodations because it is a specific place. No sé si hay un spa dentro de los cuartos. No, right? Maybe in a specific place. Okay. Thank you. Jose, Janet and Jose Mauricio. Amenities, number eight. Cable TV, it is an extra. Not all the rooms have it. No todos lo tienen, okay. José Mauricio and Carly. Accommodation. Number three. Number three. Convention hotel, maybe. Yes, accommodation. Yeah, that's it. Thank you. We go with Carly, right? And Gisela. Yeah. The 11. Yeah. It's amenities. Yeah. High speed Wi-Fi amenities. High speed Wi-Fi. Extra. Okay. Thank you. We go with Gisela and then we go with Cesar. Bed and breakfast accommodation. I guess this is amenities. It's un extra. Amenities. Okay. Yes, because you pay more, you receive more. Thank you. Oh, okay. And we go now with Cesar, and then we go with Laura. Amenities sería swimming pool. Oh, well, in this case, it is accommodations, porque es un lugar. Ah, sí. Lugar. Mm-hmm. Yes, swimming pool. Thank you. We go now with Laura, and then we go with Odalis. And amenities is seven, minibar. Minibar, en este caso, amenities, yes, es un extra. It's amenities, but obviously it's not for free, no es libre el minibar. And actually, it is expensive, es caro el minibar, se ponen en los hoteles. Okay, Odalis. Please, and then we finish with Elia. Okay, Odalis, 4, 9, or 12. Okay, if Odalis is not there, Oscar, maybe are you there? Okay, teacher, number 9, yeah. Room service. 9 rooms. Accommodation. Es amenities. Amenities. Sí, son extras, son que tienes. Es como bed and breakfast. Thank you. And what if we go with, thank you. ¿Quién me haría falta? Douglas. Yes, teacher. Okay, safe, que es caja de seguridad, or cabin, que es cabaña. Mm-hmm. Which one? Number 11, cabin. Mm-hmm. 12, cabin. What is accommodations or amenities? It's accommodation. Okay, yes. And safe in this case. Carly, what do you think it is safe? Accommodations or amenities? Accommodations. Okay, really good. Thank you. Okay, nice, my friends. We are about to finish. Ya 9 minutos para descansar en paz. Ok. Consulta. ¿Hay alguien que no haya revisado? Yo desde la tarde no he visto el, ¿cómo se llama? El cuadro de avance. Faltaba, pues, creo que 2 personas. Espero que lo hayan terminado durante la tarde. Si ven problemas con las notas, porque sí, con eso son bien, pues, estrictos, ¿verdad? Y es importante. Y sería una lástima
de los que no han terminado y pues han hecho un gran esfuerzo con su tiempo. Terminando la clase, pueden hacerlo si gustan ya en última instancia. No sé si espero que lo hayan terminado todo, pero si alguien que no lo ha hecho, todavía le doy sus 15 minutos para que lo termine mientras estoy pasando nota. Ok, podemos, pueden hacerlo y lo finalizamos. Ok, so let me see. I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Dame un segundo. Pero necesito que no se desconecte porque todavía no son las 10, ¿verdad? Solo reviso esto. Ok, Abel no se conectó ahora, pero Alexandra, ¿sí? Tenemos Brenda, César, ¿yo? Hola, teacher. Ok, hola, Alexandra, ya te anoto aquí, thank you. Sí, ya te había anotado, thank you. Douglas. Aquí, presente. Ok, perfect. Elia. Present. Okay, thank you. Fátima. Hello. Okay, nice. Fernando. Yes, right. Okay, Flor. Present, teacher. Thank you. Gisela. Yes. Present, teacher. Mauricio, thank you. Present. Juancito. Present, teacher. Good. Julissa. Present, teacher. Perfect. Carly. Present, teacher. Okay. Laura. Present, teacher. Perfect. Marvin. I'm here. Good one. Janet. Okay. Present, teacher. Good. Odalis. Oscar. Gracias, teacher. Thank you. Rosa, no sé si se conectó al final. Kevin, me parece que sí. Liliana, no. Mario. Present. Thank you. Noé. Okay. Present, Adriana, teacher. No se conectó. Bien, solo comentarles que pues ya tengo las capturas de todos. Sé que todos ya hicieron la, ¿cómo se llama? La encuesta y todo. He notado que este grupo es muy bueno, realmente, really good. Son muy llevaderos. Les gusta un poquito de relajo, pero ahí va. Son buenos estudiantes, realmente todos son excelentes. Juancito goza bastante y los demás pues me agradan bastante. Siento que este es un buen grupo, sé que no todos vienen juntos, algunos se han incorporado. Espero que continúen, ¿verdad? Espero que continúen. Animarles, no sé si hay palabras para animarse entre ustedes mismos, porque acuérdense que lo único que se tiene es la motivación colectiva, ¿verdad? A veces individual y colectiva, todos pueden. Algunos que tienen cierta fluidez, otros tienen más memoria, otros tienen más habilidad para listening, otros leen un poquito mejor, ¿verdad? Así que no sé si tienen palabras de despedida. No nos vamos a morir, Dios mediante. Pero sí espero que ustedes continúen en el otro curso, yo o no, ¿verdad? Porque esto viene random, nos cambian, ¿verdad? Así que, pues, no sé, de un gusto. Creo que lo hemos pasado bien. Sí, yo creo que, teacher, de mi parte darle las gracias porque creo que ha sido un cambio radical para mí. De los dos teachers que tuve anteriormente con el tipo de enseñanza que usted da, como que hay un escalón más para mí para aprender mucho mejor. ¿Ya? Sí, me alegra. Así que, gracias y adelante. Siga con ese tipo de enseñanza. Gracias, Juancito. Bueno, y también depende mucho de ustedes, de su colaboración. Eso ha ayudado mucho, mucho, mucho. De los relajos. También ayuda a relajarse un poco, pues sí. Sí, pues claro. Así es. Un poquito. Así pero que, sí. Gracias. Los comentarios de Carly. Los comentarios de Carly, las sugerencias de todo. Oh, que, la medicina de Flor. Las historias.
historia. Miren, las canciones estuvieron buenas, también la mayoría, algunas las han notado, así que pues. No sé si alguien más. Creo que lo mejor de este curso fue descubrir los rellenos de concha, creo que era. En mi vida. Y la sopa de plátano. En mi vida había escuchado eso. Eso sí, tal vez la flor de isote, que como salvadoreño se la comen las pacayas, cosas amargas, pero rellenos de concha, increíble. Demasiado. Pero no hay como la sopa de plátano. Esa sopa de plátano, pues, ay no. No, qué potente. Que sepa bien, o sea. Quizás pues, sí. Sea como una papilla para bebé cuando uno le sancocha el platanito y ellos comienzan a comer, quizás. Más o menos así. ¿Verdad? Más o menos sí. Así me lo imagino. Es igual pero... que la remolacha, que no todo el mundo le gusta. O sea, no, a todos nos gusta. No, que okay. No, pero remolacha es buenísimo. Pero bueno, exacto, no a todos les gusta, ¿verdad? Así que vamos a hacer una cosa. Pues, yo te echar unas palabras. Sí, Florcita, adelante. Yo, bueno, agradecerles a todos. Para mí fue un grupo nuevo porque yo he estado con usted los tres módulos, gracias a Dios. Es cierto, Florcita. Y espero que me sigan dejando con usted porque yo he platicado con mis compañeros del otro módulo y dicen que las clases son más aburridas. Creo que Juan acaba de decir, yo no he experimentado. Pero de mi parte, yo le puedo decir que he venido a los tres módulos, sí me gusta, porque a veces el cansancio uno dice, ay. Yo sé, sí, tienen matado. Y la clase se vuelve amena, parte de todo lo que está en el entonces, el otro grupo que estábamos era grupo un poquito más serio, menos a menos, pero siempre nos llevábamos bien. Entonces, este sí, muy buen grupo, más pero relajito, era más serio. Ya lo dijo aquí, usted, pero eso ayuda a que nosotros queramos. Eso ayuda a que vayamos. Que y yo creo que aunque estén cansados, de repente eso despierta. Entonces, ojalá que nos dejen a todos igual y que continuemos, pues. Porque esa es la meta. Entonces yo de mi parte le agradezco porque lo que usted hace ayuda a que nosotros de a poco vayamos aprendiendo. Porque la práctica es la que hace al maestro, no hay nada más. Y la técnica que usted utiliza de ponernos a participar, de darnos el vocabulario, yo de mi parte le aplaudo y pues le agradezco por todo el esmero que usted hace para que nosotros aprendamos. Ay, qué bonito, yo también. me alegra que le guste. Ese es el objetivo. Sí, porque nos pone a chambrear, pero en inglés. O sea. No, la cuestión es no aburrirse. Es una razón para usarlo. No, claro, ya saben. Gisela, ¿ibas a comentar algo o era un...? Sí, teacher, quizás breve. La verdad que darle gracias por ser tan dedicado, por su excelente forma de enseñar. Realmente, como decían, bueno, Juancito, nos llevamos un buen sabor de cómo usted imparte las clases, y eso es muy bueno porque de mi parte realmente me motiva a seguir aprendiendo, porque anteriormente la escuela y otros cursos que yo tomé, realmente sentí que no me motivaron a querer aprender el idioma, y en cambio acá sí, es lo que he sentido, ¿ya? Entonces le agradezco mucho eso, y pues... Primero Dios que nos sigan poniendo con usted y pues ahí vamos a seguir. Gracias sí, por lo... todos los módulos con él. Ojalá, me gustaría. Todos de aquí para allá. Pero si no, sigan siempre. Relajen un poco. Siempre, ¿verdad? Con huelga. Bueno, my friends, ya llegó el tiempo de decir adiós. Te han ganado unas buenas vacaciones. Disfrútenlas, seguramente van a ser 2 o 3 semanas antes de comenzar el otro módulo. Espero que se hayan inscrito y si no, envíen la documentación y todo, ¿verdad? Como les he comentado, ¿verdad? Ha sido un placer, se me cuidan, un gustazo y espero poder estar de nuevo con ustedes, ¿ok? Tomen una foto del grupo. Si quieren, démosle una, activemos la cámara, ¿verdad? Casi siempre lo hago y se me fue ahora. Teacher, un comentario, rápido. Sí, dile. Es tan amena la clase que mi hija la disfruta también. Ah, bueno. Buenos a todos.
Me alegra. Me alegra. Le gusta también el relajo. No, qué bueno. Qué bueno, que está. Bueno, a ver si pueden activar la cámara entonces. Tomamos una captura. Nos vamos, sí. Carly está arreglado por ahora. Especialmente fue al. Sí, ve. Sí, listo. Vaya. Fátima con pelo planchado y todo eso. Ok. So, la toma, ¿la puedes tomar Juancito o Floro o Mario? Dice que a mí me aparece en la línea de arriba nada más. No yo sé la voy cómo a tomar. Ya la tengo, okay, aquí lista. Ok, listo. A la cuenta de tres. Adelante, vamos. Vaya, apareció César porque estaba callado. Comenzamos. Cuenta de tres, vamos. Uno, dos, tres. Muy bien, voy a tomar otra entonces por cualquier caso. Recuerden que a veces, bueno, en el caso principalmente de... Se le vaya a congelar la sonrisa. No, pues sí. ¿Cómo que se le trabó el internet a todo? Ajá, cabal. Bien, vamos a una más y ya la envío. Ok, cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ok. Muy bien, mis amigos, entonces hemos llegado al final, ¿verdad? Espero que les hayan aprendido, que les haya gustado. Y con esta foto le pueden, ahí cuando estén descreídos, recuerden enviarla y presentarla para que me hagan descuento entre ustedes, hagan ese descuento ahí. Bien. No, sí, cuídense, un gusto. Un gusto a todos. Buenas noches. Bye bye. Cuídense. Un gusto. See you.